tenemos otra información por ajustes también en la normativa. Es que la nueva gestora pública va a empezar a operar a partir del 20 de septiembre del año 2021. En este momento quiero hacerles entrega primero del decreto número 3837, que de acuerdo a nuestro convenio en la reunión que sostuvimos sobre este tema se acordó. El Ministerio de Economía realizó la entrega a la Central Obrera Boliviana, COP, del Decreto Supremo 3837, el que establece que la nueva gestora pública del Estado retrasará su inicio de operaciones hasta el 20 de septiembre del próximo 2021. Que ya tienen que ampliar por 30 meses el trabajo que tienen que hacer para que nos dé el tiempo suficiente para poder retomar el trabajo, terminar, concluir todo lo que se está haciendo y tener ese sistema que va a beneficiar a todos los bolivianos. El ministro de Economía aseguró que dicho retraso no se debe a dificultades en la migración de datos de los aportantes de ambas AFPs, sino en la demora de adecuación del sistema a la normativa boliviana. De los 83 productos que se le pidió a CISDE, entregó a satisfacción de la gestora 28 productos. Tenía que efectuar 890 adecuaciones normativas. Solamente ha hecho 75, es decir, el 8%. Este es el mayor de los problemas que tenemos. Asimismo, la autoridad aseguró que actualmente la gestora pública está realizando trabajos de administración y pago de la renta dignidad en el territorio nacional. Y hoy la gestora pública no es que no esté haciendo nada. Hoy la gestora pública administra el pago de la renta dignidad. Nuestra gestora pública pasa a administrar el fondo de la renta universal de vejez. El gobierno lo que busca con la ampliación del plazo de funcionamiento es que este proceso de administración en el país sea totalmente digitalizado y eficiente, contrariamente a la actual administración por parte de las AFPs que aún realizan trabajos manuales y precarios. Nuestra automatización es una completa automatización de los procesos en la gestora que se diferencia de lo que hoy ofrecen las AFPs. En Bolivia, y de acuerdo a datos del Ministerio de Economía, existen 2.2 millones de aportantes, los que representan 950 millones de registros.